Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir. ¿Tenéis todo su numerito que ha estado repartiendo por ahí Alejandro? ¿Alguno le falta? ¿Tenéis todos? Héctor, ¿a vosotros os han dado un papelito, cariño? Alex, dale a Héctor y a Aitana, que han venido después. Sí, yo creo que así bien. No, no, voy a sortear un jamón. Bueno, pues muchísimas gracias y nada, quería hacer un detallito para pues agradecer que vinierais y pues un llaverito, ¿vale? Que como el libro, pues como veis, está inspirado un poquito en el Facebook, pues con todos los emoticonos que ponemos en el WhatsApp y nada, vamos a sortear, ¿vale? ¿Eus, coges tú una carta? Las unidades son el 4. El 64. ¿No está, no está? El 64, nadie lo tiene. ¿Nadie, nadie, nadie, nadie lo tiene? Pues no, iban mezcladitos, iban mezcladitos. Pues nada, pues repetimos. El 9, decidme que tenéis un 9 de unidad por ahí. El 59. No, nadie lo tiene, nadie lo tiene. No, no. No tengo futuro como trilera, queremos hacer. Bueno, vamos a dejar el sorteo para el final, ¿vale? Y empiezo con la presentación. Nada, gracias por acompañarme en este momento tan especial para mí. Como es la primera presentación que voy a hacer en solitario, pues no sé cómo lo haré. No ha podido acompañarme Lorena San Pedro, que es mi editora, porque ayer estuvo en Bilbao y bueno, no podía venir hoy aquí.
Y nada, lo estamos grabando por el YouTube para que pueda luego verlo todo el mundo. Y nada, una compañera de la editorial me dijo cómo tenía que hacer un guión y bueno, espero hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, voy a empezar a hablaros un poquito de cosas de que solo me puede pasar a mí, ¿vale? De qué es exactamente lo que va. Es una comedia romántica en la que, bueno, Rocío Castellaneda nos cuenta sus historias alocadas. Ella todas las historias las comienza con cosas que solo me pueden pasar a mí y cuenta una anécdota y a partir de esa anécdota pues va desarrollando una historia. En sus aventuras vamos a conocer a sus amigas, vamos a conocer a su amor frustrado César y vamos a conocer al protagonista de sus fantasías sexuales, que es el guapito, su compañero de trabajo. La portada, bueno, está súper chula. La portada la ha hecho Belén Serrano. Me preguntó qué idea tenía en la cabeza y enseguida se me ocurrió esta, la verdad. Y me encantó porque es que la ha transmitido tal cual yo tenía la idea que iba a ser la portada. Así está súper chula, porque por detrás está móvil. Y lo que más me gusta, bueno, por dentro, porque todos los capítulos empiezan pues como si fuera una entrada de Facebook, por ahí la fotito de perfil y todo. Y Nuria Jiménez me ha hecho las correcciones y bueno, la verdad es que estoy encantada de cómo ha quedado el libro. Muchas veces me preguntan de cómo me surgió la idea de escribir esta novela. Muy fácil, yo en mi Facebook, que escribo bastante, los que me seguís lo sabéis, pues siempre ponía, pues me ha pasado tal cosa, todo cosas surrealistas, pero que me suceden, que son verdad. De hecho, muchas de las cosas que cuento en la novela me han pasado a mí. Y un día me dijo una amiga, ¿podías escribir una novela con todo lo que te pasa? Y dije, pues ¿por qué no? Pues vamos a hacerlo. Y nada, aquí están cosas que solo me pueden pasar a mí. Y había pensado hacer un juego para hacerlo un poquito más divertido. Digo, pues vamos a leer unas cuantas anécdotas y vosotros me decís si me ha sucedido a mí o no me ha sucedido, ¿vale? Entonces, a ver, ven aquí, Iris. La página en blanco abre un poquito más, cariño. Por ahí, abre por ahí. Vale, muchas gracias, cariño. Bueno. Cosas que solo me pueden pasar a mí. Hacer una dieta milagrosa de 10 días y perder 10 días y 40 euros. Eso me ha sucedido verdadera. Zeus, abre tú. Una, a ver, que la leamos a ver. Por donde tú quieras, donde más rabia te dé. Ahí, vale, vamos a ver. ¿Qué nos ha salido? Ay, que te rompan el corazón el mismo día de San Valentín. Ya nunca más volverá a creer en el amor. ¿Eso me ha pasado o no me ha pasado? No. No, me dejaron en Navidad, que creo que es peor que te dejen en San Valentín. A ver, otra. Alex. Con la que tú quieras, la que más rabia te dé. Vale, uy, por ahí. Ay, por Dios, ¿dónde ha ido a abrir el niño? No os escandalicéis, ¿vale? Vender. Sí, por favor, cambiamos de página porque. Ay, bueno, por favor, es que esta ya todo el mundo la conoce, pero bueno. Tocaré el manto de la Macarena y que te salten todas esas alarmas. Eso es verdad, me echaron de la Macarena. Claro, yo fui ahí a ver a la Macarena, a poner su velita, pasaba por detrás y yo, pues, ¿qué hice? Lo que hacemos todos en la Mar del Deu, tocar el manto. En eso que empezaron a saltar todas las alarmas, vino el de seguridad, me dijo que para qué había tocado el manto de la Macarena, que eso no se tocaba. Y yo digo, pues es que en Valencia tocamos el manto de la Mar del Deu. Dice, pero chiquilla, ¿que no han leído los carteles? Yo tengo que echar.
Hicisteis alguna, ¿eh? Eso me acuerdo yo. Bueno, total, conclusión, que me tiro de la Macarena, estoy vedada de ahí. Bueno, pues seguimos. ¿Cómo empecé a escribir cosas que solo me pueden pasar a mí? Pues me invitaron a participar en un blog, ¿vale? En el que yo tenía que publicar los viernes y no sabía qué publicar. Y entonces me ocurrió empezar con los relatos. Empecé así, pues, por empezar, ¿sabes? Sin idea de continuar, de crear una novela. Nunca en ningún momento pensé en crear una novela. Pero eso se fue enganchando, la gente iba porque yo... Lo sabéis, soy muy pesada, pero os mando el enlace por el WhatsApp para que podáis acceder directamente. Y la gente ya me pedía, cuando alguna vez me retraso, por lo que sea, que no puedo mandar el enlace, ya me está diciendo, no has publicado el relato, ¿eh? Estoy esperando aquí a leer el relato. Y empecé así. Y ya me fui dando cuenta pues, que tenía seguidores y me aconsejaron que lo interesante era tener tu blog propio para que pues, subieras tus publicaciones, los libros que tienes, en qué cosas has participado, un poco de las entrevistas que hacen, un poco de ti, de tu biografía para que la gente te conozca mejor. Y entonces pues me creé mi propio blog y ya seguí publicando las historias ahí. Y nada, un día terminó cosas que solo me pueden pasar a mí, porque todo lo que empieza tiene que acabar. Y empezaron a decirme que por qué no lo publicaba el libro. Y dije, pues bueno, vamos a intentarlo. El verano pasado, porque cosas que solo me pueden pasar a mí, la escribí en el 2014, terminé en el 2015. Y el verano pasado la corregí entera y ya pues empecé a mandarlas a las editoriales. Es difícil que te publiquen, aunque no lo parezca, pero es difícil que te publiquen. Es de pegar muchísimas patadas, llevarte muchos noes, pero bueno, al final tiene que aparecer un sí. Y cuando fue, bueno, en enero o febrero, no me acuerdo, me preguntó Sami si quería participar en una antología solidaria. Yo como en todas las antologías solidarias que me dicen que participe, yo siempre digo que sí, si es para una buena causa, pues siempre se puede ayudar. Y yo mandé un relato, que por cierto, la antología solidaria saldrá publicada el mes que viene. Entonces podréis leer el relato mío y el de mis compañeros. Y entonces Lorena, de la editorial de libros, le gustó mucho mi relato y me preguntó, ¿tienes manuscritos para publicar? Y yo dije, no, es mi tanto que tengo. Y se los envié y la verdad es que dice que se rió súper a gusto cuando leyó cosas que esto me puede pasar a mí y me ofreció un contrato. Y nada, pues firmé y aquí está la novela. Y bueno, seguimos con mi guión, que si no yo no sé aquí de cosas de pie. Cuando la gente me pregunta en qué género literario me siento más a gusto, pues depende del momento en el que esté, en el que me encuentre yo personalmente. Sí que es verdad que yo escribo romántica, básicamente. Unas veces me da, si me encuentro mejor anímicamente, por escribir comedia romántica, que es la verdad lo que más a gusto me encuentro porque me resulta muy fácil escribir comedia romántica. Pero a mí me gusta mucho escribir drama, vosotros lo sabéis porque habéis leído novelas mías. Lo que pasa es que un drama siempre cuesta un poco más porque en cada novela pones un poco de ti y siempre son recuerdos o cosas que has vivido, y un drama tienes que encontrarte bien en el momento para poder escribirlo, porque si no, pues no... de eso. Entonces, escriba lo que escriba, porque yo siempre que me proponen cosas lo intento. Por ejemplo, este año me he dedicado a presentarme a concursos y me presentaron unos micro relatos de novelas de terror. Pensaba que yo el terror no iba a poder de eso y la verdad es que me seleccionaron uno y me lo publicaron. Y bueno, todo es probar cosas. Pero vamos, es que básicamente escriba lo que escriba, siempre que tiene que tener algo de romántica. Lo que creo que nunca, y nunca puedes decir, de este agua no beberé ni este cura no, mi padre, pero yo creo que la novela erótica no me vais a ver escribir novela erótica, no lo sé. Os explico por qué. Y voy a poner un ejemplo muy fácil que seguro que todos lo vais a comprender. A mí me gustan mucho los monólogos y una vez fui al Café Ópera, que actuaba David Guapo, a mí me gusta mucho David Guapo, y yo era la última, y cuando llegas la última, es que te tienes que sentar al final, donde todo el mundo se gira, te ve. Y yo soy muy escandalosa cuando me río y cuando... Bueno, soy muy escandalosa en general. Y cuando me río ya, y tengo mucha facilidad para reírme. De hecho, aquí, pues se lo sabe, cuando han venido humoristas han dicho que me contratan para llevarme de gira porque les levanto el público. Pues total, que me estaba riendo yo tan a gusto, se para David Guapo, me mira así, y dice, tía, tienes risa de tetas prietas, habrá que escucharte teniendo un orgasmo. Claro, directamente todo el mundo se tiró a mirarme las tetas. Y más de uno estaría pensando cómo tenía los orgasmos. Pues básicamente por eso nunca voy a escribir novela erótica, porque no quiero que nadie me visualice en un momento así.
Y bueno, ya que he hablado de los géneros... Se ha enganchado, se ha enganchado. Ya que he hablado de los géneros en los que escribo, pues, bueno, como sabéis, de comedia romántica, tengo publicadas El amor es una, que ya estuvo en papel, bueno, creo que casi todos la tenéis, y ahora ha vuelto a salir publicada. Os he pasado a todos que tenéis por ahí las hojitas, ¿vale? Por si queréis leerla, está en digital, podéis conseguirla. Es muy divertida. Habla de las historias de amor y desamor de seis amigas. Y bueno, esa novela la verdad es que gustó bastante. Bueno, creo que la mayoría la habéis leído, y los que no, pues tenéis posibilidad de leerla porque está en digital en Amazon. Luego, novela dramática, escribí Adiós Mireia, que ahora en estos momentos no está disponible. Es una novela juvenil, pero es un drama bastante... Tiene algún punto de risa, pero bueno, básicamente tampoco es que sea de... Es drama, me dice Sandra, es drama. Bueno, al año que viene saldrá publicada con La fábrica de sueños, porque, bueno, como fui un poco tan drástica con Adiós Mireia, ¿vale? El protagonista Ángel, pues decía al pobrecito ahí un poquito chafadito, dice, este chico se merece una segunda oportunidad en el amor. Entonces escribí una segunda parte, pero que se llama Y si fueras tú, que aquí se hace totalmente diferente. Entonces escribí una comedia romántica, que es lo que, que mejor se me da. Entonces al año que viene va a salir publicada en papel la comedia romántica de Y si fueras tú, y saldrá a la vez digital Adiós Mireia, para que quien quiera se pueda leer la primera parte, y luego se leerá la segunda parte. Lo bueno que tiene es que te puedes leer la segunda parte totalmente independiente de la primera. Sin haberte leído la primera, vas a entender perfectamente la segunda parte. Pero bueno, estará esa posibilidad, pues si te quieres leer la primera. Que todo eso sucederá en el 2017, pero yo ya os voy informando. Y luego, otra novela que tengo también, que es un drama que la verdad es que gustó mucho a la gente. El problema es que se vendieron todos los ejemplares en la presentación, la editorial cerró y ya pues no hay novela. Pero bueno, con La fábrica de sueños voy a presentarla en otoño de este año, y entonces pues tendréis la posibilidad todos de leerla. Es en algún lugar, yo estoy hablando de aquí, tú me estás... Es que mi editora de La fábrica de sueños. En algún lugar, en otoño, bueno, otoño va a salir publicada con La fábrica de sueños, va a volver a salir publicada. Tal cual, no cambia nada. Bueno, sí, la portada, pero la historia no la voy a alargar porque es que a mí se hizo corta, ¿vale? Pero no la quiero alargar porque sería cambiar la historia, entonces realmente quiero mantenerla como está. Es una historia que gustó muchísimo porque es un drama, pero bueno, habla de el tema que trata es el Alzheimer, y bueno, la gente que lo ha vivido en primera persona dice que es una novela. Bueno, Luisa, tú lo puedes decir, dame tu opinión de la novela, que todos te escuchen, porque si lo digo yo queda un poco... No, os aconsejo que os la leáis. Es una novela que, bueno, hasta los pelos les gusta. O sea, es una maravilla. Yo por eso le he dicho que sí, porque a mí se me hizo corta, la verdad. Yo empezaba a leer y digo, ¡jo, se acaba! Y no sé esto, y no sé lo otro. Se me hizo corta, la verdad, pero es maravillosa. Es una cosa que os aconsejo desde ya, que la leáis. Muchas gracias. La verdad es que sí, claro, o sea, va a su presentación y todo, y ya lo anunciaré. El problema de que la novela era corta, ¿vale? No es otra cosa, que es que entraba dentro de una colección de novelas y tenía un mínimo de páginas. Entonces, claro, yo me acoplé a ese, lo hice el máximo dentro de ese mínimo. Pero es que ahora no la quiero tocar porque es que si no sería reinventar la historia. Y creo que una cosa, si gusta tal cual, hay que dejarla tal cual está. Y bueno, sigo hablando de mis novelas, es el momento de promocionar mi siguiente presentación. me ofrecieron escribir una novela histórica, ¿vale? Para mí escribir una novela histórica era cuando me dijeron de uff, yo eso no puedo. Para ti es fácil, para mí no. Yo pensé, uff, eso no puedo, porque, a ver, cuando estuvimos en el RA en Madrid, aquí se abrió un debate, ¿vale? Yo lo tengo que decir porque se me quedó ahí. Decía, lo siento si alguien me escucha, perdonadme, en mi opinión, mi humilde opinión, pero decían que una novela histórica era algo que estaba escrito en tiempo pasado. No, una novela histórica es algo que está narrando un hecho histórico, y se escribe una novela que te puede ser de amor o de lo que tú quieras, pero alrededor de un hecho histórico. Eso es lo que considero yo. Entonces, yo no soy historiadora,
Y para mí, el informarme sobre una historia y ceñirme a ella, pues era un reto. ¿Para qué fácil hiciste? Pero para mí era un reto muy grande. Entonces, bueno, pues dije, sí, lo voy a hacer. Entonces me documenté y todo lo que son los hechos reales, ¿vale? Pues fueron mis abuelos los que me fueron contando los hechos reales. Y entonces, pues la novela, los personajes obviamente son inventados, pero todo lo que sucede en la novela sucedió en realidad a otras personas, pero todo sucedió. Y la presenté a un concurso, además con el seudónimo de Mariposa Azul, que es bueno, igual la gente no lo sabe, pero la mariposa azul y negra, ¿vale? Su nombre de la especie de la mariposa azul y negra es Vanessa, o sea, no, al revés, el nombre de Vanessa viene de la mariposa azul y negra. Entonces yo lo presenté con ese seudónimo y resulta que gané el concurso y me publica la novela. Y bueno, desde aquí aprovecho para invitaros a todos que el 24 de junio a las 7:30 aquí mismo presentaré la novela El luto de la novia, que es mi novela histórica, y de manos de Multiverso Editorial. Y bueno, si tuviera que hablaros de los escritores que a mí me han influenciado, es decir, que soy muy mala porque yo me leo los libros, me gustan mucho, pero luego me cuesta recordar. Estáis pensando, ya sé, porque he visto a José y ya me recuerda el momento de mi presentación cuando aparecía detrás de mi moño de fallera y empezaba, a corta que nos tiran de canal. Es verdad, es que parecía de la Lucía Michael Machín. Ya está hecho, rectifico. Bueno, como iba diciendo, a mí me resulta un poco difícil recordar los nombres de los escritores, son mala para eso. Y luego siempre en las entrevistas te preguntan, ¿y cuál es tu escritor favorito? Y cuál, pues hay muchas novelas que me gustan, pero en el momento que te preguntan te quedan en blanco. Pero un escritor que siempre me ha gustado, eso es Ken Follett. Es novela histórica, lo que suele escribir, que es lo que a mí me gusta mucho, pero la capacidad que tiene este señor cuando escribe las novelas es que te puede narrar tanto la cosa, él te narra la parte del bueno y la del malo, y te razona también la parte del malo que hasta llegas a entender por qué hace esas cosas. Y me gusta mucho por eso. Y otra de las escritoras que me gusta mucho y que quizás, si tuviera que decir a qué escritora te pareces, pues igual a ella, es María Ángeles. Me he leído todas sus novelas y la capacidad que tiene esta señora es que te está contando un dramón y te lo está contando de forma que te ríes, y te está contando un dramón. María Ángeles, sí, es que no sé si lo pronuncio mal o no sé, ya te lo diré. Todas sus novelas buenísimas, todas, os las recomiendo que las leáis. Y ya de clásicos, Orgullo y Prejuicio, se lo recomiendo a todo el mundo. Habrá quien habrá visto la película directamente, pero si tenéis la oportunidad de leeros el libro, es maravilloso. Y bueno, para no alargaros mucho más, pues os voy a decir, porque tenéis que comprarme cosas que solo, bueno, más que comprar, leerla, cosas que solo me pueden pasar a mí, porque es una novela divertidísima. Os vais a reír, o sea, que os vais a reír está garantizado. Se os va a hacer muy cortita, aunque parece un poquito gorda, tiene 200 y pico páginas, se os va a hacer cortísima, porque yo esta tarde me he empezado a echar un vistazo, a ver, para, digo, tengo que hablar en la presentación, voy a echar un vistazo a la novela, y a la que me da cuenta me había leído media novela. Y os va a dejar un buen sabor de boca, es muy positiva la novela, porque te deja con la de que las cosas buenas también suceden y te pueden suceder a ti. Y bueno, no sé qué más. Yo había prometido por ahí, se lo dije a Alexia, que yo cantaría en la presentación, porque como a mí me gusta cantar, y además se lo dije también, por ahí está la cámara, que David está todos los santos días cantando en el grupo, y le dije, hola David, si me ibas a ver, que yo también iba a cantar. Entonces, si me lo permitís, voy a cantar un trocito de una canción que además tiene muchísimo que ver en la novela, porque es la canción que Gabriel le canta a Rocío, y cuando se leéis la novela entenderéis por qué. Bueno, el guapito, para que nos entendamos, es que yo le llamo guapito. Se la canta a Rocío. Me queda un blanco, por mi madre mía, porque... Me queda blanco, total. El sorteo, pasamos al sorteo. La de los panchos, pero me queda blanco. Ay, espera. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me
sin deseártelo de esta manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa, quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya me quedan muy pocos caminos. Y ya me queda en blanco total. Es que aunque yo sea muy habladora, os juro que estar aquí, si es leyendo un acta que está escrito, pues me da lo mismo. Pero estar aquí teniendo que decir las cosas yo, es duro, me estoy poniendo hasta colorada. ¿Qué? No es que están escritas, no me quedo en blanco, eso está escrito, lo escrito ahí queda. Pues vamos a hacer el sorteo, ¿vale? Un 2. El 82. Ahí lo tiene que tener ya, ¿eh? ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano, Blanca! ¡Mío, se te ha caído! ¡Ven por aquí, cariño! ¡Blanca! ¡Blanca! ¿Qué le da? Un fuerte aplauso. Espero que te guste. Bueno, y ahora espera que yo. Podéis hacer todas las preguntas que queráis, que es vuestro turno. Preguntar que yo respondo. Ya se me ha acabado el guión. ¿No tenéis preguntas? Es que hablo mucho, ese es mi mayor defecto, que hablo mucho. A ver. Pues nada, pues ya si queréis podéis pasar y os voy firmando los libros. Muchísimas gracias y podéis. ¿Se ha quedado algo de picoteo? No sé. Ah, el precio no lo he dicho, son 12 euros. Es que soy muy mal organizando el guión. Muchas gracias. Una cosa, hay que grabarlo, ¿vale?